Bienvenidos al tercer episodio del concurso de disfraces Kaiju, Kaiju Win. Agradezco toda la participación de ustedes mediante las votaciones, los comentarios y las buenas vibras a todos los participantes. Espero que este tercer episodio sea de su total agrado como los anteriores. Este capítulo está patrocinado por Magicland, la mejor tienda de figuras y coleccionables. Visita su página de compra y descubre el gran catálogo que ofrecen. En la descripción te dejo un enlace directo. ¡Comenzamos! El primer participante se llama Ander Aciel Páez Rodríguez. Él tiene la edad de 13 años y es de la Ciudad de México. El nombre de su disfraz es Skullcrawler. Vamos a ver el proceso de creación de su disfraz. Y este es el resultado final. Respecto a este disfraz, me parece que es un monstruo algo complicado de interpretar o de llevar a cabo. Me pareció interesante cómo él lo adaptó para poder darnos a este monstruo con aspecto un tanto alienígena, un tanto híbrido. Y bueno, creo que la parte que más resalta de este disfraz es el diseño o el acabado que tiene la cabeza. Es de lo que más me llamó la atención. La siguiente participante se llama Lorena Juliana Pérez Reyes. Ella tiene la edad de 17 años y es del Estado de México. El nombre de su disfraz es Mothra 2019. Vamos a ver el proceso de creación de su disfraz. Y este es el resultado final.
Algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado de esta participante es que es la única niña que está inscrita, la única participante mujer. Esto es algo bastante genial porque la mayoría o casi todos son varones, son niños y ella es la única niña. Así que es bastante bueno que esté participando. Aquí tienen a una fanática de los Kaijus. Me gusta que en el proceso de creación de su disfraz nos muestra la confección que este llevó, ya que se creó unas alas y le puso distintos colores, detalles y se ven bastante llamativas. Y a lo que respecta al resultado final, el vestuario negro que utilizó creo que queda bastante bien en contraste con el color de las alas, que son bastante llamativas. El accesorio tipo bufanda en el cuello, bastante similar al peluche característico de las polillas, y las antenas en la cabeza me parece un excelente detalle. Como sugerencia para completar este disfraz, agregaría unos lentes redondos azules para simular los ojos de Mothra. Pero en general, me parece una excelente creación. Nuestro siguiente participante es Edgar Kael. Él es de Coatzintla, Veracruz. El nombre de su disfraz es Godzilla vs. Mechagodzilla. Vamos a ver el proceso de creación de su disfraz. Y este es el resultado final. Solo puedo decir algo al respecto de este video y es que me pareció entretenido, divertido y me pareció creativo utilizar dos máscaras en diferente color para simular un Godzilla y un Mechagodzilla. Nuestro siguiente participante se llama André Tronco Araujo. Él tiene la edad de 11 años y es de la Ciudad de México. El nombre de su disfraz es Godzilla. Vamos a ver el proceso de creación de este disfraz. Y este es el resultado final.
Este disfraz me parece como si fuera una adaptación tipo Minecraft por el diseño del cuerpo. Me gustaron las espinas, el uso creativo del cubrebocas y los efectos añadidos tipo rayos y las explosiones que forman parte de la edición del video. Creo que esto le da un poco más de realce a su disfraz. El siguiente participante se llama Jairo Valentín Garrido Rodríguez. Él tiene la edad de 14 años y es de la Ciudad de México. El nombre de su disfraz es Caballero Rodan. Vamos a ver el proceso de creación de su disfraz. Y este es el resultado final. Me sorprendió el manejo del foamy para el cuerpo y sobre todo la parte de las patas de Rodan estuvo wow. La buena elaboración del disfraz lo dotaba de bastantes texturas. A medida que veía el proceso del disfraz me sorprendía cómo realizaba cada parte de este, como los cuernos que lucían bastante bien. El resultado es muy espectacular ya que logró un rediseño de Rodan en forma de armadura de guerrero y se nota la dedicación que tiene cada parte de este atuendo. En general, me parece que es una gran propuesta. El siguiente participante se llama Aldo Shahid Rodríguez Meléndez. Él tiene la edad de 16 años y es de la ciudad de Puebla. El nombre de su disfraz es Godzilla versus Perrito. Vamos a ver el proceso de creación de su disfraz.
y este es el resultado final. Una de las mejores partes de este disfraz considero que es la máscara, ya que el rostro es bastante similar al de Godzilla. Me gustó el detalle de las garras de las manos y las espinas de igual manera lucen muy bien. Nuestro último participante se llama Santiago Benjamín Quiroga. Él tiene la edad de 12 años y es de Tucumán, Argentina. El nombre de su disfraz es Godzilla Bailarín. Vamos a ver el proceso de creación de este disfraz. Y este es el resultado final. Me gusta el aspecto de este Godzilla, aunque no tenga tantos detalles. La pintura de las espinas de Godzilla con terminaciones blancas me parece una muy buena elección. Pero sobre todo, el entusiasmo en la interpretación es la mejor parte. Y bueno, así llegamos al final de este video del tercer equipo de este concurso llamado Kaiju Win. Recuerda que puedes votar por tu favorito en la página de Facebook, ya que ahí estarán publicadas las fotos de todos los participantes. Espera próximamente el cuarto episodio, donde daremos por finalizado toda esta ronda de equipos para conocer a los cuatro finalistas. Te saludo desde Kaiju Kingdom y hasta el próximo episodio.